Y Jod Meguilá habíamos quedado en esto. Y lo habíamos explicado rápidamente. La pregunta fue esta, ¿Dónde se festeja el 14 y dónde se festeja el 15? Se festeja 15 en toda ciudad que estuvo amurallada. En una ciudad amurallada desde la época de Yeshua. Y se festeja 14 en toda ciudad que no estaba amurallada la ciudad en la época de Yeshua. Preguntaron ustedes qué tiene que ver Yeshua en todo esto. ¿Entienden la pregunta? ¿Cómo tenían que haber decretado? Vamos a festejar el 15, ¿dónde? ¿En qué ciudades tendrían que haber festejado el 15? ¿Por qué en Israel? ¿Por qué en Israel? No, esperen. ¿Qué pasó? Salieron los judíos a defenderse, ¿no? Entonces hubo una batalla. ¿La batalla qué día fue? El día 13. Y el día 14 ya descansaron, ya festejaron. ¿Por cuánto? Que el día 14 festejaron, entonces nosotros festejamos el día 14. ¿Está bien hasta acá? Pero en Shushan, la capital, pelearon el 13, pelearon el 14. ¿Y cuándo festejaron? El 15. Entonces, en Shushan, ¿en qué día tendría que festejarse? El 15. Hasta acá está la lógica. Entonces, ¿la lógica qué diría? Que viene Mordejai y Esther y tienen que decretar para siempre festejar esta fiesta. ¿Y cuándo tendrían que decir que se festeje? O sea, no, depende. Ciudades parecidas a Shushan, 15. Ciudades parecidas a lo que no es Shushan, 14. ¿No? ¿No sería lo lógico? Para, en el único lugar que se festejó el 15 fue en Shushan, en la capital de Persia. Fuera de la capital de Persia, en todos lados se festejó el 14. Entonces, ¿ahora dónde festejo? ¿En Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Israel? ¿Cuándo festejo? Entonces, lo normal hubiese sido así. Parecido a Shushan, o hay que ver cómo era Shushan, ¿está bien? O ciudades importantes como la ciudad de Shushan, 15. Y ciudades menos, 14. ¿Eso sería lo lógico? Muy bien. Eso lo que tenían que haber dicho. Dijeron, no vamos a decretar así. Vamos a decir cómo era la época de Yeshua. ¿Qué tiene que ver Yeshua en todo esto? Y primero, ¿por qué? ¿Cuál era el problema? Israel estaba en el Jurbán, en la destrucción. Entonces, si había que festejar en Israel, como, o sea, una ciudad importante sería una ciudad amurallada, ¿está bien? En Israel no había ninguna ciudad amurallada en ese entonces, porque estábamos en la destrucción, el exilio. Entonces, ¿cuándo se iba a festejar en Israel? Solamente el 14. ¿Está claro? ¿Y cuándo se iba a festejar? Bueno, ¿y Shushan 15 o una ciudad amurallada 15? Entonces dijeron los jajamim, no queremos que en Israel no se recuerde el milagro del 15. Queremos que en Israel... Claro, no se festeja para sus 2 días. ¿Por qué festejar 2 días? No, la fiesta es un día solo, nada más depende en qué lugar. ¿Para qué festejar 2 días? Ya que estamos, agreguemos. No, está bien. No, porque en todos lados será 2 días. No, en ningún lugar, en Shushan. En todos lados será el 14 y después solo en Shushan también el 15. Sí. Y en todos lados será un día, en ningún lugar fue 2 días. ¿Por qué querés festejar 2? Está bien, podés, como quieras. Pero lo que realmente quieren, vamos a festejar el milagro un día. Ahora, ¿por qué eligieron? Esperen. Entonces, no querían que en Israel no se festeje el 14 y el 15, entonces dijeron, vamos a hacer como en la época de Yeshua. ¿Pero por qué la época de Yeshua? Podrían haber dicho como la época de Shlomo Amelech. ¿Entendés la pregunta? Esa es la pregunta que no contestamos. ¿Por qué dijeron, hagamos como la época de Yeshua? ¿Qué? Pará, ¿por qué no vemos la época que fue el máximo reinado de Israel, que es Shlomo? Y ahí seguro que tienes un montón de ciudades más amuralladas, más construidas. Entonces festejemos así, y la mayoría se va a festejar el 15, ¿no? No, no dijeron así. Dijeron, se fijaron en el primer conquistador de la tierra de Israel. Porque ahí es donde entra la primera vez el tema de conquistar la tierra de Israel. Explico. Yoshua es el primero que conquista Israel. Yoshua es el que cumple por primera vez la mitzvah de conquistar y habitar en Israel. Entonces los jajamim dijeron, vamos a hacer como fue la primera vez. Es verdad, podrían haber dicho como cualquiera. Pero en el criterio de elegir uno, elegís el primero. Ese. Hay algo más. Como... No, hay algo más. O sea, primero por Yeshua, porque Yeshua es el primero que conquista. ¿Me siguen? Sí. ¿Y qué querían, aparentemente, esto lo digo entre paréntesis, qué querían sobresalir, qué querían subrayar en Purim? En Purim estaban en el exilio todavía. Y se había empezado a construir el templo y se había parado. Porque Ahasverosh mandó a parar la construcción. Eso está escrito en otro libro. ¿Me siguieron? Y la idea que era recordarles a ellos, recordar que hay que volver a Israel y construir el Betamigdash. Que es lo principal, pero para eso hay que volver de nuevo al tema de conquistar la tierra de Israel, volver a la tierra de Israel. O sea que Yoshua me hace acordar, el tema de Yoshua y el tema de Purim nos hace acordar que tenían que volver
a la tierra de Israel. ¿Entendieron? Se festeja en Jerusalén el 15. Pero ¿qué problema hay? Solamente en Jerusalén, porque es la única ciudad morraya que hay hoy. Porque la única ciudad que de hoy en día, de hoy que está bien, que estamos seguros, que había muralla en la época de Yeshua, la única ciudad que estamos seguros hoy en día que tenía muralla en la época de Yeshua es Jerusalén. ¿Entendieron? La muralla china es posterior a Yeshua. Además, no sé si bordea todo o es así. Pero no sé si es circular la muralla china o es así. Se para así. ¿Entienden? Solo queda una parte, pero... Ciudad amurallada, tiene que ser en círculo. Bueno, está bien. Igual, no, igual se construyó después de la época de Yeshua. Está en China, no tiene que ser el 15, tiene que ser el 14. 14. ¿Qué? ¿Ahora qué pregunta? ¿Entendieron todo? Ahora. Hay ciudades que no se sabe, se sabe que había murallas, pero no se sabe si la muralla es de la época de Yoshua. ¿Me siguen? Aco, Yafo, hay quien dice Sfat, hay varios lugares en Israel, que son Safet, si estaba murallado o no. Entonces vamos a ver qué se hace en esos casos. Pero no, es duda, no estamos seguros. El único lugar hoy en día que seguro es Jerusalén. Entonces, el único lugar que seguro es 15 es Jerusalén. ¿Está claro? En lo que es duda, vamos a ver cómo se hace la halajá. ¿Cómo cae esa semana que viene? O sea, Purim es de jueves a viernes. La semana que viene cae así. Fue a Jerusalén, van a festejar el miércoles a la noche hasta el jueves a la noche. Y en Jerusalén se va a festejar del jueves a la noche a Shabbat. O sea, en Jerusalén cae más complicadita. Porque viene Shabbat enseguida. Entonces hay que empezar los preparativos de Shabbat. Está bien, lo que así cae. Sí, sí. Pero normalmente el Purim hace la segunda a las 4 de la tarde y después se quedan hasta la noche. En Shabbat no se puede, en Jerusalén no se va a poder hacer eso. Se tiene que hacer la segunda tempranito. Ya cosa que las 2 de la tarde ya estás terminando para preparar todo para. Pero justo cambia la hora. Así que justo van a. Cambia el Shabbat justo en el día de Purim. ¿Está bien? O sea, lo que ahora es las 6 de la tarde va a ser las 7 de la tarde. O sea que va a atardecer más tarde, va horario de verano. El día tiene más luz. Más lindo, ¿no? Cada uno lo que le guste. Es así, 6 meses en Israel, es así, 6 meses. ¿Hasta Pesach? No, siempre alrededor de esta fecha se cambia la hora. A veces empieza. Este año, como cae Adar Aleph y Adar Bet, cayó más tarde. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta más de esto? ¿Está bien? Entonces, ¿entendieron? Entendimos por qué instituyeron que sea en la época de Yeshua, porque Yeshua fue el primer conquistador de Israel. Y querían que en Israel se festeje también el 15 y también el 14. Algo más chiquitito, presta atención, que toda la fiesta de Purim, ¿contra quién peleamos? Es la pelea contra qué pueblo, contra Amalek. ¿Y quién fue el primero que peleó contra Amalek? Yeshua. En el desierto, cuando Amalek nos ataca y Moshe organiza un ejército para combatir a Amalek, ¿a quién pone de jefe de ejército? A Yoshua. O sea que Yoshua fue el primero en pelear contra Amalek. Y todo el tema de Purim sería como una extrapolación de la misma de la Torah de destruir a Amalek. Es una misma de Rabanán, pero derivada de una misma de la Torah, ¿entienden? Y eso es lo que tenemos que estudiar, si Dios quiere, Besat Hashem, el jueves. Porque el Shabbat vamos a leer la perashá de Amalek. Entonces hay que estudiar el porqué de la Torah en contra de Amalek. ¿Qué representa Amalek? ¿Está bien hasta acá? Sí. ¿Qué más? La pregunta y... Entiendo por qué... Ahora vamos a decir por qué. ¿Lo de Amalek? Espera, lo vamos a ver el jueves, dije. Dije, ¿lo de qué? ¿Lo de Yoshua? De nuevo. ¿Por qué qué? El motivo es práctico, que se festeja en Israel el 14 y 15. Bueno, entonces para que se festeje el 14 y 15, y ya estipulamos que hay ciudades amuralladas y ciudades no amuralladas, ahora tengo que definir cuándo de ciudades amuralladas, desde qué época. Eso tenés que definir. ¿Por qué qué? Porque queremos que Israel, que es el lugar más importante, que tenga todos los festejos posibles. Eso quiero. Quiero lograr eso. ¿Para qué? No, me interesa. El interés es que en Israel se festeje doble. El interés es que Israel nunca salga menor a Juzlaretz. Porque Israel es el lugar. Ese es el interés. La única cosa que no había contestado era por qué Yeshua y no.
Porque el milagro no fue en Israel, el milagro fue en Shushan. El milagro fue en Juzlares. Por eso. No hay que diferenciar entre en Israel un día, Juzlares otro día, porque no es lo que pasó en la historia. Tiene que ser coherente a lo que pasó en la historia y después vemos cómo lo festejamos. Mantengo la coherencia de lo que pasó en la historia y cómo lo festejo. Claro, lo que no entendemos es por qué la ciudad de Samurayá se hace de una forma y en otras. Bueno, entonces eso no lo expliqué. Bueno. En el único lugar que se festejó el 15 es en Shushan. Shushan es la capital y Shushan sería la ciudad más importante. Ahora tengo que explicar. Amurallada, sinónimo, ciudad importante. No amurallada, ciudad menos importante. Eso solamente agarren amurallada en esa definición, nada más. ¿Está bien? Hay una ciudad amurallada en Israel. Pero no de la época de Yeshua. Ah, todavía no dije cómo es la halajá en esos casos, ¿verdad? Yo dije que hay duda. Y vamos a ver, por eso en esos lugares se festeja. Bueno, si quieren ya les contesto. En los lugares que no se sabe si la muralla está en la época de Yeshua o no, hay que festejar los dos días, el 14 y el 15. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ahora no es el tema. Nada más quise explicar el porqué, la lógica, que todavía no se entendió. Ahora te contesto. Está bien, hasta acá, hasta aquí.